Cuéntanos, usted está ofreciendo nuevas maracas. Cuéntenos. Bueno, estas maracas tienen una característica especial y es que son fabricadas en coco. Ah, coco. Esto es coco. Sí. La parte de la concha del coco se extrae todo el coco. Sí. Y pues su característica es que el brillo en los agudos es mucho más agudo. Okay, okay. Distinto al totumo, que es un poco más grave. Sí. Está con el totumo. Entonces se nota la diferencia entre. Ok, el brillo, ¿no? Es más aguda, es más brillante la maraca. Tenemos maracas en totumo y pues están estas otras que ya son también unos trabajos similares al tambor, que es escarchado, es totumo también. Se hace un trabajo escarchado, pintado. Ok, aquí vemos su guache o guacho. ¿Esto también lo fabrica usted? No, esto sí lo traemos ya directamente de Barranquilla. Ok, pero bien. Pues la idea también es generar como tal esas conexiones entre las personas que fabrican los instrumentos. Muy bien. ¿Qué otro paso tenemos acá? ¿Totumo? Para los bullerengues. Totumo es para bullerengues. Cuéntanos un poquito de esto, ¿de qué se trata? Bueno, pues esta totuma realmente es una totuma. ¿Sí? Es un totumo cortado a la mitad y se utiliza para... Es el idiófono del bullerengue, es el que da el brillo. Entonces esto le echan losa en la parte interna, partida, y lo que hace es golpear para llevar el tiempo. Entonces, pues esas totumas que utilizaban los viejos para sacar agua de las tinajas, para sacar agua del río, para bañarse, y es un instrumento musical realmente. ¿Qué más tenemos por aquí para aprender además? Camisetas, gorra. Ah, bueno, veámoslas, camisetas. Ah, bueno, hablemos de esto. ¿Cómo se llama? Ah, bueno, hablemos un poco, ¿cómo se llama este instrumento? Pues este instrumento tiene un nombre característico y es que se llama bambuquito. Okay. Es un tambor bambuquito. La gente pensaría que es una tambora para niños, pero realmente es un bambuquito. Okay. Se utiliza para interpretar unos géneros de la música de flauta de millo de la zona de Sucre, específicamente por allá de Morroa. ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo? ¿Con qué? Este se ejecuta con baquetas. Y pues se coloca entre las piernas. Okay. Va siendo la base de porro. El porro morruano, ¿sí? O porro jalado también que le llaman. Ah, como una especie de tambora, pero... Ajá. Ah. O sea, va haciendo como el ritmo del jalado. Era una característica y es que era un tambor que prácticamente se encontraba en desuso. Sí. En los últimos años se ha venido otra vez como potenciando su uso. Okay. Específicamente pues gracias al festival del Pito Atravesado allá en Morroa. Bambuquito, porque hay un tambor que también le dicen bambuco, ¿no? Ajá. Y currulado también le dicen. Currulado, en la zona de Tambora. Sí. O sea, la depresión. Entonces este es el bambuquito. Sí, señor. Así le llaman allá. Bien. En Morroa Sucre. Morroa Sucre, donde se realiza el Festival Nacional de Pito Atravesado. Muy bien. Bueno, estamos promoviendo la música tradicional del Caribe colombiano. Aunque ustedes no lo crean, pues aquí en Bogotá hay un movimiento fuerte de... Bueno, estamos aquí en el festival, el Encuentro de Gaitas, y hay agrupación. Cuéntenos un poco de qué se ha tratado este festival, por favor. Pues este festival ya son ocho versiones que se realizan. Este año es la octava versión que se realiza del Encuentro de Gaitas. ¿Sí? Y pues nace de una iniciativa de promover realmente la música de gaitas en la capital del país debido a su auge. Sí. O sea, uno sabe que... ¿Podemos decir que Bogotá ya se volvió capital gaitera de Colombia? Yo sí creo. Yo sí creo porque aquí la gente escucha mucha gaita y pues nomás con la llegada de los gaiteros viejos cuando llegó Juan Chuchita, Nicolás Hernández, Toño García... después llega el maestro Freddy Sarrieta, después llegan los Yepes. Bueno, pero mucho más atrás, recordemos que Delia Zapata y Manuel Zapata fueron quienes trajeron a Toño Fernández. La generación de Mendoza después de los años 50, 60, ¿no? Sí. Y prácticamente Bogotá es quien ha impulsado la música de gaita en Colombia. Se quedaron, empezaron a tocar, obviamente cuestiones personales hacen que la gente migre, vaya y venga, pero la movida de la gaita en Bogotá está muy, muy pegada. Entonces, un movimiento ahora de jóvenes que no se veía antes, o sea, jóvenes, pero todo es de rock, ¿no? Porque aquí hay no solamente rock, aquí vinieron este año, por ejemplo, vienen grupos de Barranquilla.
Barranquilla. ¿Sí? Este año tenemos la visita de Joaquín Pérez. Ah, sí. Está de Barranquilla con la gaita corta. Vienen grupos de Montería. Un grupo Silva Brava que vino desde Montería. Hay grupos que vienen de Manizales, grupos que vienen de Pereira, Manizales, de Cali. Pereira, Cali. Y que están viniendo realmente a este encuentro y pues que se está promoviendo también a partir de todos estos emprendimientos que hacen. Tenemos gaiteras de Barranquilla, ya también unas chicas que están fabricando gaitas de Santa Marta. Sí, que fueron alumnas de Maestro Víctor de Pasean y ahorita están también haciendo. Y se vinieron desde Santa Marta. Gaitero de Guacamayán. Sí, señor. Se vinieron de Santa Marta a llegar acá, entonces... Entonces estamos viendo un movimiento fuerte de la música de ojitos y tambores, como le llaman a esto, y también bailes cantados, de todo, un movimiento de música de tradición oral del Caribe colombiano, pero que ya es un patrimonio nacional, podemos decir así, porque ahora los jóvenes, yo que vivo en Bogotá hace más de 40 años, yo no vi hace los años 80 este movimiento, o sea, tocar un tambor para los jóvenes de ahora. ¿A qué se debe ese fenómeno? ¿Le gusta la música? Pues yo creo que también es como una alternativa diferente a toda la cuestión de las músicas comerciales que hay. Y cuando escuchan algo diferente, pues llama mucho la atención. Y la gente se empieza a meter y empieza a llegar. Y después de que conocen el sonido, tampoco como que no se quieren ir realmente. Oye, hay muy buenos intérpretes de gaita, de tambores, cosa que era extraño hace, no sé, 20, 25 años atrás. No había ese boom, pues. No se veía, pero ahorita ya... El bullerengue, la tambora, muy la bien, gaita. Porque los jóvenes, bueno, yo también soy de la onda nacionalista y le apostamos a la onda música. De los jóvenes. Bueno, pero los jóvenes, por lo menos, recordemos que Maite Montero fue quien, Carlos Vives, también impulsó la gaita, ¿cierto? Y los jóvenes también vieron, hay gaita aquí y podemos hacer fusión con la música electrónica, el rock, todas estas corrientes modernas. Por ejemplo, digamos, este año el encuentro de gaitas tuvo una categoría especial que eran nuevas sonoridades. Okay. Entonces se hizo una categoría como especial para que personas que tocan gaita vinieran y mostraran elementos fusionados con música electrónica, con otros géneros musicales. Hubo gaita con flamenco, ¿sí? Gaita con música electrónica, también hubo gaita por ahí, gaita loop, que es lo que hacía Leán con tema de Barranquilla. Él es vino también acá a hacer unas presentaciones. O sea que este festival es, digamos, variopinto, es inclusivo, que, digamos, permite la ejecución de gaitas, pero con distintos formatos. Claro. O sea, ya la gaita yo creo que se volvieron un instrumento, que en algún momento decían que era un instrumento limitado, pero yo creo que el límite que nos pone realmente es el ejecutante y el músico que quiera hacer. Bueno, hablando de gaitas, por aquí creo que no en esta no trajimos gaitas.